Remember when you loved me? Remember when I left? Remember that time it hurt like nothing else? Wanna try that again? Remember when we fought together? It was us against the world. Remember how close we came? Wanna try that again? Again. He escrito tantas, tantas mentirillas en mis cuadernitos, ¿no? Que de pronto como que no está tan claro, pero en realidad yo tuve una vida maravillosa. Y mi etapa favorita fue la infancia. Y me acuerdo que me gustaba cazar mariposas, ¿no? Y las metí en un frasquito de vidrio. Después empecé a atrapar las polillas porque mi mamá me decía que las polillas no eran mariposas, no pertenecían al mismo grupo porque eran oscuras. Lo que más me gustaba de las mariposas era el polvito que me dejaban en mis manos. Yo sentía que de pronto ¡pum! Mis manos se iban a volver alas y yo me iba a ir volando lejos, lejos. Pero bueno, mi etapa favorita era la infancia, eso sí. Tenía muchísimos amiguitos y me iba todos los domingos en las mañanas a nadar con ellos a la laguna. Y me trepaba a los árboles también y corría y hacía todo lo que los niños hacían. Y además tenía un papá muy consentidor, muy. No había tarde que no me dijera, vamos a aprender a andar en bicicleta, y salía conmigo, ¿no? Y me enseñaba todos los días hasta que llegó ese día en el que por fin pude andar en ella. Y me acuerdo que me empujaba, ¿no? Y me soltó. Yo empecé a pedalear así rapidísimo y hacía vientos, princesa. Ahora no sé andar en bicicleta. No sé andar en bicicleta, no sé por qué no sé. No, mi papá no es Alfonso, mi papá se llama Miguel Ángel, por eso yo me llamo Angélica, ¿no? Y aparte mi papá era un ángel, era el que me golpeaba todos cuando yo no sabía restar y multiplicar y me dejaba las piernas moradas. Y no, más bien todos los domingos íbamos a misa y él al salir de misa me compraba un helado de elote y no me castigaba nunca por no saber multiplicar y restar, o sea, no era Alfonso, y golpeaba mis piernas porque no sabía restar y multiplicar, y entonces me alzaba los vestidos que mi madre bordaba a mano especialmente para mí. Yo me prometí nunca más llorar y por eso a los 9 años escribía en cuadernitos como estos, y entonces cuando me pasaba algo malo, ¿no? Algo feo, yo siempre por un momento feo lo cambiaba por un momento feliz, ¿no? Aunque fuera mentira, ¿no? Y ahí escribía todo y claro, también me pasaban cosas padres, y esas cosas padres, pues no me olvidaba de poner cada detalle, ¿no? El color, el sonido, lo que estaba sucediendo en ese momento, para nunca, nunca, nunca olvidarlo, y cuando tuviera algo malo, poder recurrir a él. La cosa es que ahorita, entre tanta verdad y tanta mentira, pues no. Ya no sé con exactitud qué es cierto. Pero yo me llamo Angélica.